En el arte de hacer cerveza, los expertos son Border Brewing Company, un concepto único en la frontera, ubicado en la plaza Henry Dunant. En 2019, abrió las puertas de su taproom. El concepto nace como un proyecto de fines de semana de amigos y maduró a querer compartir la creación de la cerveza, la experiencia de la cerveza y la experiencia de tomar algo distinto en un espacio a gusto para los amigos. Este año, como parte de su crecimiento, se suma la experiencia de su fábrica and tasting room, totalmente a la vista de todos los asistentes, quienes además de degustar la cerveza, pueden dar un tour guiado para conocer el proceso de elaboración. Básicamente es una cocción de unos granos con flores, se le añade levadura y al último tenemos el producto que es la cerveza, ¿no? Entonces, pero ahí entre esa cocción y esa adición de flores, pues puede haber muchas variables, por eso tenemos diferentes cervezas oscuras, cervezas claras. Y es nuestra chamba, nuestro trabajo como maestros cerveceros, encontrar esos ingredientes y formar un hábitat ideal para la levadura. La levadura es la que hace la cerveza, la que proporciona el alcohol. El alcohol no se lo ponemos nosotros, se da de forma natural con la levadura que se le añade al hábitat ideal que hacemos nosotros los cerveceros. Y el producto final es lo que tenemos ya como cerveza artesana. Border Brewing Company cuenta con capacidad de hasta 15 llaves para ofrecer diferentes tipos y sabores de cerveza. Tenemos la cerveza más básica, desde la clásica lager, la cerveza muy muy clara, pues tenemos la oscura, la clara, la oscura, la ámbar. Pero también tenemos sabores, nos gusta experimentar con muchas cosas diferentes. Por una de ellas es frutas, chocolates. Tenemos una cerveza con donas. El año pasado hicimos una cerveza sabor a churro. Entonces, cuando el cliente viene aquí puede tomar lo básico, lo que es cervezas claras, lager, oscura, pero también puede encontrar muchas cervezas muy exóticas. Con este concepto, Border Brewing Company busca ser la cerveza artesanal número uno en la ciudad. Cuando piensas en Juárez y en tema de cerveza, piensas en nosotros. Y tenemos el sueño y vamos a lograr la exportación de nuestra cerveza y nuestra marca hacia otros lugares, ¿no?